Marta Ventura y yo, las personas que hacemos este programa, tenemos que contaros algo. Como sabréis quienes habéis entrado en nuestra página web, o supondréis el resto de la audiencia de Midnight Sun, habida cuenta de nuestros contenidos, Marta y yo llevamos años trabajando por la justicia social y medioambiental. Dicho en dos palabras, somos activistas. Participamos activamente en las acampadas de los indignados en España en 2011, de donde surgiría poco después el movimiento Occupy para difundirse por el mundo. Posteriormente, en nuestra emigración en Escocia, estuvimos entre los organizadores de la Marcha Climática de los Pueblos en la capital de Escocia, Edimburgo, en 2014. Participamos también en las campañas contra el fracking y en la campaña climática escocesa de cara a la cumbre del clima de París de 2015. Y en 2018 estuvimos entre las personas que pusieron en marcha el movimiento social Extinction Rebellion en España, impulsando también su lanzamiento en México y posteriormente en otros países de América Latina desde Extinction Rebellion Internacional. Con esto queremos decir que nuestro compromiso radiofónico con la justicia social y ecológica tiene sus raíces en las calles y se remonta mucho tiempo atrás. En realidad tendríamos que remontarnos hasta el año 1979. Con un perfil como este, posiblemente no os extrañe que os digamos algo que sería muy extraño escuchar en cualquier locutor de radio. Que Marta y yo estamos haciendo lo que muchos conocen como una huelga de hambre. Dejamos de tomar alimentos el pasado sábado, día 28, dentro de una movilización global organizada por Extinction Rebellion. Esta campaña se llama Global Earth Fast, ayuno global por la Tierra, y en ella participamos personas de 25 países de los 5 continentes. Este ayuno se realiza como último recurso táctico para exigir a nuestros gobiernos que tomen decisiones drásticas y urgentes contra el cambio climático. Concretamente, les exigimos que establezcan y sean dirigidos por una asamblea ciudadana que ponga la emergencia climática y ecológica global por encima de cualquier otra consideración partidista o de cualquier interés económico privado. Entre las personas que están participando en esta campaña hay quienes han ayunado solo un día, otras que han ayunado dos días o más. Un buen grupo está ayunando una semana completa, e incluso hay otras muchas personas, sobre todo en Gran Bretaña, que es donde ha surgido la iniciativa, que van a hacer ayunos prolongados. Hay 5 personas incluso cuyo ayuno va a ser indefinido, hasta que obtengan alguna respuesta del primer ministro británico Boris Johnson. De hecho, los ayunadores y ayunadoras británicas han acampado en Parliament Square, frente al Parlamento británico, para hacer más visible su demanda de acción contra el cambio climático ya. Así pues, Marta y yo, quienes os hablan en este programa, llevamos 4 días sin alimentarnos. Y todavía seguiremos así algunos días más. Todavía no hemos decidido cuándo vamos a abandonar el ayuno. ¿Que por qué hacemos esto? ¿Qué necesidad tenemos de hacer estas cosas? Puede que se pregunte alguien. Intentaré esbozar nuestras razones. Los mercados internacionales, entre quienes están los principales autores de la destrucción climática y ecológica, hablaremos de ello en otro programa, están muertos de miedo ante un tremendo dilema. Detener el destructor sistema de producción
que les sitúa en esa posición de privilegios de poder, o sea, de tener el sistema que les hace ricos, o bien seguir el camino por el que vamos transitando, hacia el suicidio de la humanidad, incluidos ellos, con la esperanza de que ocurra un milagro tecnológico. Mientras tanto, están buscando la manera de sobrevivir al apocalipsis climático por su cuenta, es decir, salvarse ellos solos, sin ser conscientes de que en un sistema como el sistema Tierra, o nos salvamos todos, o nos vamos todos al olvido. Por otra parte, los gobiernos que pueden tomar decisiones, es decir, los gobiernos del norte global, los del primer mundo, no se atreven a tomar decisiones drásticas sobre el cambio climático por el temor a que los mercados se enfaden y vuelquen toda su artillería mediática y económica sobre ellos, condenándoles a perder las siguientes elecciones. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para que mercados y gobiernos no nos lleven al matadero del apocalipsis climático? Evidentemente, votar no va a ser suficiente, puesto que el voto va a estar muy mediatizado por los medios de comunicación, el 85% de los cuales está en manos de los mercados. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, en una entrevista en la televisión andaluza, cuyo enlace os pondremos en la descripción de este vídeo. Y si votar no es suficiente, ¿qué podremos hacer desde la sociedad civil para que podamos dejarle un futuro y un mundo a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos? La respuesta es: tendremos que protestar por todos los medios no violentos posibles. Tendremos que movilizarnos masivamente en las calles. Tendremos que gritar fuerte y claro a gobernantes y mercaderes que no tienen derecho a tratarnos como reses camino del matadero. Es más, habrá que pensar incluso en dejar de matar así a las reses. En resumen, tendremos que decirles alto y claro que no vamos a permitir que nos lleven al desastre, cabizbajos, tristes y derrotados. No, no lo vamos a permitir. Desde hace años, Marta y yo hemos estado luchando contra esa posibilidad, incluso participando en acciones de desobediencia civil no violenta, siendo desalojados por la policía. Y ahora nos ha surgido una nueva manera de luchar contra la injusticia, una forma de expresión que utilizaron modelos de la lucha no violenta por los derechos sociales, como las sufragistas, como Mahatma Gandhi, como César Chávez o los premios Nobel Nelson Mandela y Adolfo Pérez Esquivel. El ayuno o huelga de hambre, una forma de lucha basada en el autosacrificio, pero una forma de lucha al fin y al cabo, como bien explicó Gandhi. Llevamos 4 días de ayuno. No es nada, comparado con lo que hicieron esos grandes defensores de la justicia, y es ridículo comparado con los pueblos abocados a las hambrunas. Pero no deja de ser un sacrificio con el cual esperamos llamar la atención sobre un problema en el que nos estamos jugando la subsistencia de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué importancia tiene pasar hambre un día, 20, 40 o 60, si con ello lográramos abrir una mínima ventana de posibilidad que nos permitiera dejar un mundo y una vida a las generaciones futuras de la comunidad de vida terrestre? Sol de medianoche.